Sí. Se ve que usted ha puesto un anuncio que sale una figurita magnífica, una figurita muy, muy bonita que pone: vendo figura de Toy Story con sonido. Sí, ¿Sabes de qué es lo que estoy hablando, no? Una figurita de Toy Story con sí, lo tengo movimiento. apuntado. Vale, pues te paso a la gente de marketing, que es el que lleva el tema figuras a nivel de web europea, y él te va a hablar de los requisitos técnicos, ya que nos ha interesado que este tipo de figuras son muy importantes en nuestra web. Te lo paso. Hola, muy buenas tardes. Sí. Hola, encantado de conocerte. No sé si sabes que eres poseedora de una figura bastante, bastante bonita. Bueno, dentro de lo bonito que pueda ser, tiene un valor bastante importante esta figura. No sé si sabes el dinero que puede llegar a costar. No. Nos estamos poniendo en contacto contigo por esto mismo. Te llamamos de la misma sede de Machinima a nivel europeo y no sé, ¿tú qué pides de esta figura? Dígamelo usted primero la cantidad. Perdón, me están enviando informes de fax técnicos y se ve que por las hay unos botoncitos abajo Sí. que se ve. Vale, que se ve que Sí. los botoncitos de abajo son de colores únicos y solamente hay tres en Europa ahora mismo. Pásame los informes, por favor, por mail. Estaríamos hablando de unos 700, 800 € por la figura, si siempre que esté en perfecto estado, que no tenga ningún roce, que esté bien. Sí, es donde hay que mandarlo, esa figura. Yo soy de Sevilla. Esto no es Ya, una broma, ¿no? no, 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 pero tenemos una dirección aquí asociada con España, que se asocia a las empresas de Estados Unidos con las de España, y tenemos un lugar a recoger en España que es en Alcorcón, que es donde está nuestra sede. ¿La conoce, no, Alcorcón, señorita? Sí. ¿Puedes proceder a terminar el tema, a ver cómo miramos esto? De acuerdo. ¿Cuánto pides por la figura? Porque claro, nosotros te hemos hecho una oferta, pero quizás pides 400, 200, no lo sé. No, lo que usted ha dicho, ¿no? Vamos, no, es que de verdad me creo que es una broma porque no usa esto, que me llamen de tan lejos y tal, y no, no sé, no sé, como decir que hay 700 € por un juguete y se ve por Pero es ahí, que el pero no problema sé. no es el juguete, es que el juguete tiene una especie de botones que no han aparecido en ningún caso en la edición coleccionista de Machinima, artículo 32 de la revista 11. Es decir, es una figura única, es decir, tendría que estar orgullosa de tener lo que tiene en casa. Y en cambio, se cree que le estamos vacilando, que esto es lo más fuerte. No, hombre, yo me lo creo, ¿verdad? Yo, si viene usted por la figura, me paga y tal, pues bueno, venga, para adelante, yo me dedico a esto. ¿Me entiendes? Pero hay veces que hay gente que me llaman de broma, tú sabes, gastándote No. bromilletas, Lo porque más claro. importante, vamos a ver, lo más importante de todo es que no tenga ningún desperfecto a nivel botón. No sé si han No, sido muy usados. no, 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 yo es que lo he comprado. Yo lo he comprado. Te quería preguntar, ¿no era consciente usted de que este muñeco tenía este valor? Usted No, no además era. yo puedo conseguir tema, vamos, en un momento dado, vamos. Dudo mucho que Sí, exactamente vamos, que igual lo que he este podido muñeco. conseguir. Vamos, que lo. Con los mismos colores que tienen los botones, que es la gama de color barra 3-4.5, sobre todo los morados, es imposible que usted encuentre un muñeco igual que este. Solo hay Que tres sí, en el mundo, lo he señor. tenido en la mano, vamos, lo que pasa es que digo, anda, no, no lo voy a coger porque tenía este ya. Pero vamos, que me dedico a eso, busca cosas y muchas veces me puede caer en mis manos, ¿sabes? Que Es esto usted así me cae. muy afortunada, de verdad. Bueno, de acuerdo, ¿cómo querría el dinero? 500 € le vamos a ofrecer al final. No, me dijo usted 700. Yo creo, Me dio. a ver, vamos a ser claros y ya estamos hablando de negocios y unas cantidades abultadas por un juguetito. Entonces, lo que le vamos a hacer es, por la imperfección del casco y porque usted también puede comprar más, usted lo ha dicho, le vamos a ofrecer 100 € por el juguete. No, entonces no. Y ahora usted no quiere 100 € por el juguete. No, ¿Pero qué se no. cree que tiene usted? Un segundo, vamos a ver, vamos a ofrecerte hasta 200 € más, no. Hombre, 250, no. 250, va, estamos en No, 250. no, 250 euros. no. Pero usted qué. No, porque me dijo usted al principio, me dijo 700 y ahora me está bajando. Y si 700, sí, no, no. 300, 300 No. y no más, 300 €. No. Que está mirando bien la foto. Y dice que puede que sea de la sede del 86, es decir, que puede que el muñeco valga más de 700, ¿eh? A ver, Cuidado. compruébalo, por favor, Sí. compruébalo y le hacemos una oferta seria y dejamos el tema zanjado ya. Sí, porque está. Me dice que el muñeco de abajo de los tres ojos se ve que es único. Y se ve que teóricamente estaríamos hablando de 850 para arriba, es decir, pedimos mil disculpas, señorita, ¿eh?
Ah, Vale. pues si es así. Sí, me lo está pasando ahora. 8,50 sería toda la figura entera. Ya con, si tiene la caja y todo, ya sería perfecto. Caja no tengo, te lo digo ya. ¿850 entonces? 850. Venga, ni para ti ni para mí, 840, ¿vale? Míralo, que te gusta regatear. Porque vale. Estamos un poco de crisis, ya sabes. Pero yo creo que con 845 se termina el tema. ¿Qué te parece? 850, para no tener que estar con cambio de billete. Correcto, pues 850, perfecto. 850, adjudicado ahí. Adjudicado muñeco de Toy Story de los dos muñequitos con los botoncitos de colores de plástico del chino por 850 euros. ¿Vale? Vale. Pero el pago, ¿cómo lo haces tú ahí? ¿Cuando venga la persona a recogerlo? Sí, mandaríamos aquí a un encargado en España, que es el señor Willy Rex, y él pasaría a entregarse el pedido. Teóricamente ahora sería firmar digitalmente una especie de documento para que acredite que usted es la vendedora. Simplemente tendría que repetir unas palabras de voz que diríamos, se queda aquí anotado, y ya le enviamos el papel directo con el fax y el ingreso. Vale, una cosita. ¿Se viene? Seguramente la semana que viene lo tendrá aquí el lunes. El lunes, ¿no? Sí. El lunes, bueno, ¿me llamáis antes o algo de venir? Es que el lunes tengo que salir. Vale, no, tranquila, le llamamos antes, si puede repetir lo que le digo después de la señal y acordamos sí. El contrato, ¿vale? Vale. Estoy en Machinima, gracias Willy Rex. A la de Willy tres, Rey. Una, dos y tres. Estoy en Machinima, gracias Aurore. ¡Venga, perfecto! ¡Un abrazo, señorita! ¡Que es una broma, joder! Creo que no me estás comprendiendo bien, mami. No. Tenemos que ir allí ahora mismo a hacerte unas pruebas. ¿Pruebas de qué? Pruebas sexy pruebas. Ah. ¡Qué bueno! Las pruebas sexy, sí, sigue, cuéntame esta. La prueba consistiría en poner una especie de filtro para comprobar el sonido en las zonas vaginales. Para comprobar el sonido en las zonas vaginales, o sea que nuestras vaginas cantan, ¿no? A ver, aplauden también. El problema por el cual estamos llamando es que los vecinos se han quejado del...